a jugar desde chico, me fui de mi ciudad, de Chihuahua, a Estados Unidos, y de ahí hice la high school y me fui al colegio y empecé a representar México desde los 18 años. Bueno, empecé mi carrera profesional con Halcones de Mexicali, Halcones de Jalapa y luego aquí Pioneros de Quintana Roo. Cuando no estaba la temporada aquí, estuve jugando en Puerto Rico y en Italia. Bueno, el Campeonato de las Américas, con la selección mexicana, el Campeonato del Premundial, el Mundial. Y bueno, esas son unas experiencias muy, muy bonitas que yo creo que han sido las más importantes de mi carrera. ¿Por qué lo eliges? ¿El básquetbol como deporte? Porque me gusta mucho, es lo que amo, es lo que me gusta hacer y bueno, más que nada pues lo disfruto. ¿Cuál es tu siguiente meta? Bueno, pues primero que nada pues es ganar un campeonato de la liga, que yo pienso que vamos por buen camino. Pues bueno, seguir trabajando para seguir siendo mejor y seguir mejorando cada día tras día. Gracias a Dios no he tenido lesiones graves y pues bueno, esperemos y así sigue. Admiro primero que nada a mi padre, que fue el que me traía para arriba y para abajo con el básquetbol y el béisbol, y bueno, y a jugador en especial, pues bueno, me gusta mucho LeBron James. Claro, y pienso que cada basquetbolista tiene ese sueño de llegar a la mejor liga del mundo y pues bueno, estar ahí y pues bueno, si no se llega a ese sueño, pues bueno, ya hice lo posible para tratar de ser. Y bueno,